Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Ustedes saben que yo los quiero mucho a todos. Es más, aquí les envío desde los estudios de Telemundo un beso a todos. ¡Mua! Sé que estás preocupado, que estás triste. Sé que las multas del autoexpreso te pasaron por la piedra. Te las quité ahora y ahora estás feliz. Te querían quitar el bono a la junta. Estabas triste y yo te voy a dar el bono y ahora estarás feliz. Si ves un roto en la carretera, caes y se te desbarata el carro. Yo te voy a rellenar el roto y así estarás feliz. Porque yo solo vivo para el pueblo y que el pueblo esté feliz. Es por eso que me enteré que estás triste. Estás triste de que Good Bunny no va a hacer otro concierto en Puerto Rico. Y como yo soy hijo del Mesías, como yo soy tu Superman, le estoy pidiendo oficialmente, por mi cuenta personal, en mis redes, a Good Bunny, a que abra otra función en el Choliseo, que de paso lo hizo papi también. Y yo no como cuento. Y antes de presentarlo, para que me crean que yo no como cuento, quiero que vean esto. Por favor, quiero que vean esto. Aquí las tengo. Me las enganché porque así tú quisiste. Como ven, yo soy un hombre de palabras. Aquí les presento, y la buena noticia es que hoy está aquí Good Bunny. Adelante, Good Bunny. Gente, gracias, mi hermoso público. ¿Dónde está mi conejito? Como dice mi compa Gomba, hay un par de conejitas que me tienen. ¡Acho muñeca! ¡Acho muñeca! Somos la nueva perdición. Está tan perdido que hubo delay. Saludos, Good Bunny. Qué bueno tenerte aquí. Me gustaría hablar contigo frente a todo este público. ¿Quieres que hablemos sentado o hablamos parado? No, hablamos parado. Yo quería pedirte de rodillas, si es necesario, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por favor, que abras otra función. Depende cómo me lo pida, me lo tienes que pedir. Bueno, si quieres te lo pido de una forma como habla la juventud para que me puedas entender. Mira, papi, ábrela, porfa. Ay, me gustan tus vibras, me gustan tus vibras. Déjame ver lo que me dice mi tercer ojo. ¿Ah? I see you. Oye, me está diciendo el coro de la nueva perdición que si me lo dice cantando, puede ser que yo haga otra función. Bueno, puede ser. Vamos a decirlo cantando. ¿Cómo que? El coro de la nueva perdición y dice a la one, a la two, a la one, two, three. Por favor, tú querías otra función.
otra función. Díselo, Ricky. Me levanté contento, me levanté feliz, aunque dicen por ahí que el PPD está hablando de mí. Dale, Gobe, dale. Dale, Gobe, dale, Gobe, dale, Gobe. Es la hora, es la hora, es la hora. La hora, es la hora, es la hora. De empezar el show. Es la hora de empezar el show. Es la hora de empezar el show. Oye, entonces, ¿dónde están mis PNP? Te pregunto, Cuboni, ¿qué decisión tomaste ante mi reclamo? Por favor. Ricky, ya tú sabes que eso estaba todo hablado. Eso está montado. Vamos, vamos, que estamos bien. ¡Chambea! ¡Jala! ¿Dónde están los estadistas? ¡Chambea! ¡Jala, jala, empezar este show! ¡Vamos, vamos a empezarlo bien, ready, corillo! ¡Estamos bien! Sus amigos, bienvenidos a otro martes de risa. ¡Yeye! ¿Ya choqué? Mira, oye, qué feliz esa gente, que hicieron qué chévere. Estamos bien. Mira, tú sabes. Así es, ¿verdad? ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Que fui a. Que presté. Tú nunca le presté show a un ciego. ¿Por qué? No. ¿Pero qué pasó? Porque yo le presté a uno. ¿Que le prestaste el chavo? Me pidió 20 pesos, sí, un amigo mío. Ajá. Le presté 20 pesos y me dijo, te los voy a pagar cuando te vea por ahí, te los pago. Chechi, yo me puse a pensar en casa, pero qué bruto soy. Caramba, tú lo dijiste, imagínate. Y fue a la casa a cobrarse y me dijo, no, yo te dije cuando te viera. Pues mira, vamos a lo que venimos. Mira, vamos a lo que venimos. El hashtag de hoy es una frase que ya nosotros implementamos en nuestro, en nuestra manera de hablar, en nuestro diario vivir, y es... ¡Estamos bien! Sin el E, es hashtag estamos bien, ¿ok? Entren a Raymond y su amigo en el hashtag estamos bien. No, en el hashtag, la gente va a escribir el hashtag estamos bien. Estamos bien. Exacto. Entonces usted coméntenos, porque usted se siente bien, porque usted se siente rico, porque usted se siente rica, ¿qué ha pasado? Y coméntenos en nuestras páginas, en Instagram, en Facebook y en Twitter con el hashtag estamos bien, que más adelante vamos a estar leyendo sus comentarios. Así que vamos a ver qué nos trae en el caso de hoy la doctora Apolo en Gato Encerrado. Muy buenas noches, bienvenido a Gato Encerrado. Como de costumbre, tengo que compartir este mensaje con todos ustedes. Y el mensaje dice así: era una tarde nublada. Los adornos de Halloween donde quiera estaban. Yo esperando ese día por meses, el famoso día de viernes. Un mensaje de un tal Vico Sí. Habiendo dicho... Vamos a ver de qué trata el programa de hoy. Los días festivos son para disfrutar. Pero este mes da miedo y hay que respetar. Es verdad, por ejemplo, yo le tengo fobia a casi todo. Nos han dañado el mes de Halloween. A nosotros nos gustan así las tripas de espagueti, los ojos de marshmallow, los dulces de chocolate. ¡Halloween! ¡Trick or treat! ¡Dame chavo y no maní! Gato encerrado. Buenas noches. Buenas noches. Ok, muy bien, fantástico. ¿Cómo se llama y cómo se defiende? Mi nombre es...
es Rebeca. Rebeca Lavaza. Y mi nombre es Abdul. Abdulcecito. ¡Ay, qué linda! ¡A que te aprieto! ¡A que te aprieto! Somos vecinos y nos conocimos porque ambos compartimos la misma pasión por el amor y por la ternura. Yo vivo al frente y él vive atrás. Muy bien, muy bien. Qué lindo está eso. Es verdad, a usted le encanta la diversión y todo esto. Es la verdad, doctora. Nos encanta la diversión, la bondad y la mayoría. Pero todo con calma, con cautela y sin mucho ruido. ¡No como ellos! No. ¡Ellos dañan todo, doctora! ¡Ellos okay. son malos! Un momento. ¿Y qué se supone que sea usted? ¿Un chicle masticado o qué? Explíqueme. Doctora, yo soy una broma inocente. Yo soy un whoopee cushion. Aprieta. Ok, apretadita te va a quedar esta multa de $250 de multa que tengo por ahí. Ok, dígame de una vez, a ver si con esto afloja un poco. A ver, dígame una vez, ¿por qué están demandando? ¡Ay, sí, es cierto! ¡Vinimos a demandar! Lo que pasa es que venimos a demandar a todo nuestro vecindario entero. ¡Ah, qué bien, qué bien! Porque ellos son unos desconsiderados. Mire, a nosotros nos asustan las cosas fúnebres. Las cosas morbosas. Yo prefiero hablar con personas, no con monstruos. Ok, ellos tienen, entonces podría decir que ellos quizás no tienen un problema con usted. Ustedes tienen un problema con ellos. O sea, y tienen un problema con todo el vecindario. Usted, el problema que se puede ver aquí, entonces el problema son ustedes. ¡Toma! Para que respete, para que enjoye. Es que llevamos hace siglos diciéndole eso, doctora. Bravo, usted es una genio. Eso es lo que le llevamos diciendo hace tiempo. Ok. ¡Toma! Está bien, mira, yo tengo bastante agüita en los ojos para que esté lambiéndome el ojo aquí en el programa. Ok, así que deja de estar lambiendo tanto aquí el ojo y dígame, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, doctora, mi apellido es Monio, Mildred Monios. Y entonces yo estoy aquí porque... ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mildred Monios. Mi apellido es Monio, Mildred Monios. Ok. Mildred Monios. Para tener los récords, sí. Ok, entonces yo estoy aquí porque estos pellizcacipes, manos, no les gusta Halloween. Y yo llevo todo el año esperando por esta fecha y vienen estos a dañármela. Y a nosotros nos gusta decorar y poner las cosas así bien morbosas, con sangre tenebrosa. Y vienen estos siempre a dañarla. Y a nosotros nos encanta. O sea, ustedes celebran Halloween lo más bien en la urbanización, tranquilo. Normal. Y ellos no, que no les gusta, no les gusta. Que quieren hacer bobería. Son todo esto. Popolones. Es que yo no le veo nada de malo a eso. Yo no veo nada. Doctora, diciendo que los fantasmas son buenos. Yo que la tenía en tanta alta estima. ¡Aprieta! No. A nosotros nos da miedo todas esas cosas, doctora. Yo no salgo ni a la calle en el mes de octubre. Nosotros pedimos Uber, porque cuando yo estoy guiando y yo me tapo hasta los ojos, doctora, no se puede. Porque usted imagínese vivir en una vecindad que hay un montón de cementerios. Y un montón de fantasmas. No, parece que nosotros decimos calaveras, no. Calabazas. Sí. Y ni siquiera usamos cuchillo, porque los cuchillos son muy violentos. Mejor yo cojo un Magic Marker y le dibujo una carita. Ay, las dibuja también con el Magic Marker que hace. Sí. Ok, muy bien. Mira cómo hace mi Magic Marker, mira. ¡Ay, $250! ¡Qué bien! Bueno, déjame ver si entiendo el caso. Ustedes quieren que dejen de celebrar Halloween
en la urbanización porque a ustedes no les gusta nada de esto de monstruos. Ustedes quieren que sea algo más liviano. Uh-huh. Pero sin embargo, ustedes quieren celebrarlo como lo celebra todo el mundo. Exacto. Yo no le veo nada. O sea, esto de Halloween está hecho para lo mismo, para asustar, para salir en la noche. Si no quieres salir, que no salgas. No. Ustedes no se sienten cómodos, ¿eh? Básicamente no. No, no, mira, dejen de ser tan... ¡Quítenle todos los derechos! ¡No! ¡Dejen de ser tan bobolones! Sobre todo tú, Abdul, que antes venías a mis fiestas y a mis parties de Halloween, hasta te disfrazabas de esqueleto. Mira, chica, no me dañes el truco. La calabacita está al otro lado. O sea, que antes se disfrazaba de esqueleto y ahora quiere jugar esqueleto. ¡Doctora! ¿Qué es eso? ¡El esqueleto! Con esta multa de 250 te la espeto. ¡Qué feo! ¡Mire! ¡Deje! ¡Uy, doctora! ¡Qué feo! ¡Deje! ¡Deja! Esto cada vez suena... ¡Deja a la gente ser feliz! ¡Que celebren como quieran! Quizás, tal vez sí. No, sí, nada. No vamos a llegar a acuerdo. ¿Sabes qué? Porque estos hasta me robaron. ¿Qué? ¿Cómo es? Me robaron las decoraciones. Todo me lo han robado. ¡Mentir es malo! ¡Somos de palo! ¡Mentir es malo! ¡Somos de palo! ¿Ustedes tienen alguna evidencia de esto? Tengo la evidencia aquí, doctor. Por favor. ¡Ey! ¡Go back at your podio! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que tú le dijiste a ella? Get on back in your podio. ¿Dónde están las cosas? Eso es mentira. Ahora lo vamos. Míralo no, ahí. Eso es mentira. Ah, ¿cómo es? Estábamos viendo la casa. Claro, viendo esas decoraciones horribles. Todas las decoraciones. La estamos reacomodando. Ahí. Ajá. Es que los dulces estaban sueltos y nos llevamos. Se llevaron hasta mis dulces y yo buscando. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque los dulces son para las personas buenas, no para las malas como tú. Como tú no eres de fantasma. Doctora, tengo mucho miedo. Qué inocente, ¿verdad? Los más calladitos. Yeah. Los más calladitos, entonces lo que hacía era robándose los dulces, robándose la decoración de la urbanización. No. Y ahora dicen que son los más bonitos. Que no van a celebrar. Esas fotos son Photoshop. Eso es mentira, doctora. Ok, mentira. Sí. Mentira. Mi decisión del caso. ¿Cuál es? Para mí esto es un bochinche de urbanización y de vecinos. Bochinche de Halloween, ¿no? Que la realidad, que la gente es Halloween. Que a algunos les gusta lo morboso, que a otros no. Aquí yo no veo demanda, que la demanda aplique para ¿qué? Nada. ¿Qué? Lo que sí puedo hacer es que... ¿Tú estás disfrazado de qué me dijiste? De un Whoopi Cushion. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Ok. Te ordeno que te acuestes en el piso. Ok. Sí, vea. Y esta es mi decisión del caso. ¡Ay! ¡Cuidado, Abdul! Y ordeno al fantasma a que apriete a este a ver si de verdad... Eso suelta lo que se supone que suelta. Doctora. Esa es mi decisión. Vamos a ver. Ay. ¡Ay! ¡Dicho! ¡Gato encerrado! ¡Gato encerrado! Era Junior. Chulito mío. ¿Y qué pasa, bro?
¿Tú estás de break, qué? ¿Ah? ¿Tú estás de break? No, lo que pasa es que yo estoy... ¿No porque llevas 20 minutos ahí pegado a los binoculares, eso? ¿Qué pasa? Si yo 20 minutos pegado a los binoculares, yo 20 minutos ahí pegado a los binoculares. Espérate, ¿cómo yo salgo de aquí? Y lo que hago es que estoy aquí que verificando... Tengo que rayo me escupe el virus. Oye... Parece que... Mira, rajeleña. Mira, se me olvidó decirte que le cambié el seguro a la puerta. Se me olvidó decirte eso, pero... ¿Y qué hiciste con la llave? Bueno, sé, yo no tengo la llave. ¡Cállese la boca! ¿Qué pases ahí pegado? Yo te pago a ti por trabajar, no por estar espiando, dame acá. Un momentito, yo estoy en servicio comunitario, que yo estoy velando por la seguridad de la comunidad. Sí, ¿qué estás viendo ahí? Adiós, ¡ya! Mira para allá esa mami. ¿Qué rayos tú estás viendo ahí? Dame acá esos binoculares. Deja ver. ¿Esto vale? Esto está... Entonces ve lejos como centella. Es que está al revés. Ah, eso es. A ver, María, por favor. Ahí sí. No, déjame ver. No, ahora es que está sí al revés. Ahora sí. Ahora es. Ahí está. No se ve nada. Seguro. No sé, diablo. Es bueno, se ve lejos. ¿Qué? Ahora mismo estoy viendo a Calle. No, y veo detrás de Calle y estoy viendo la playa. Sí, porque se ven las palmeras, los cocos, las pencas de las palmeras. Mira, hay un temblor. Las montañas que se están moviendo. Es un temblor 7.4 en la escala Richter. Por favor, eso me lleva a nada. ¿Tú me estás? ¡Ebria! Don Vale, mi nombre es Elena. Vale. Elena haciendo bom, 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 bom. No sé tira ahí, que te va a quedar corto. Tú no llegas. Tú no llegas ahí. Sí, ¿en qué le puedo servir? Dígame. Vine a buscar algo como para hidratarme. Porque estoy como que con calorcita. ¿Tiene calor? Sí, calorcita. Sí, una botellita de agua. Ay, ¿tienes ahí? ¿Al tiempo o fría? ¿Cómo la quiere? Fría. ¿Fría? Sí. Agua fría. Si quiere le puedo pegar un manguerazo también. ¿También? Oiga, no ofrezca manguerazo, que su manguerita es lo que hace un chorrito y no tiene presión. Mira, a mí me puede... Yo soy Junito. Hola. Me puede decir Junito, me puede decir bebecito, me puede decir tenerito. Cabrito, también le puede decir. Venga usted. Ay, pero usted... Venga usted, vete a trabajar. Ven, yo estoy trabajando aquí para que se tome su agua tranquilita. Gracias. Ahí, oiga, con todo el respeto, ¿verdad? Pero una mujer con esa elegancia, con ese cuerpazo, vestida así, eso debe ser un delito. Oye, penalizado por ley. Cuidado. ¿Y si, qué, cuidado de qué? ¿Es delito qué? ¿Por qué es delito? Porque si es delito, que me metan preso a mí. Que me den con la querella en la cara. Que me pongan la cocolía y me tiren en la cárcel. No sea fresco, mira lo que le pasó a Tite. ¿Qué le pasó a Tite? Me metieron preso. Tú siempre con ese sentido del humor, me encanta. Y para que lo sepa, soy señorito, todavía tengo la costurita. Sí, de verdad. Ay, María, mira, este se le pega a todo el mundo. Este se le pega a todo el mundo. Este es como la monga, que se le pega a todo el mundo. No le hagas caso. Ay, pero qué cómico es. No le hagas caso. Siempre tiene ese sentido humor. Él tiene sentido del humor, él es lo más gracioso. Gracioso, yo siempre he sentido mal. A ver, ¿qué le dijo un árbol a otro árbol? ¿Qué le dijo? Se me paró el pajarito. ¡Vio qué gracioso es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Get ready to the rumble! ¡Prepárense que aquí llegaron! ¿Y esta quién es? Lo mismo iba a preguntar yo. Mira, y que tú vendes en esta guagua así tan colorida. En esta guagua tan colorida. ¡Colorida! ¡Este huevo quiere sal o viceversa! Cállense la boca que estoy aquí. Yo la tengo y si no la tengo, te la consigo. Mira, aquí tengo la nueva película de Halloween. Es como una mezcla de las películas de terror. La novia de Chucky se enamora de Jason porque se queda impresionada con la daga Jason. Okay. Entonces le pega cuerno, ¿verdad? Entonces Freddy Krueger se lo chotea a Chucky. Chucky los mata a todos y hasta Freddy Krueger por chota. Y esta, mira esta. Esta es Venom 2, la tengo, la nuevecita. ¿Cómo va a ser Venom 2 si la 1 salió ahora mismo? Bendito Don Vale, de eso se trata la piratería. Yo tengo lo que no ha salido. Mire, Venom 2 se llama El Venoso. Parte por medio al que él se... Que coja frente, lo parte por medio. Tengo también el concierto de Wisin y Yandel. Y este tú no lo has visto, mamita. Parece. Mira, este es el concierto número 3 de Bad Bunny. Con el gobernador y la primera dama perreando en primera fila. Ahí está. No, no.
que yo quiero este de Bad Bunny. El de Bad Bunny, el concierto, me encanta. Pero esto es piratería, no te importa, ¿verdad? No, no me importa. Dámelos todos los que tengas. Ave María, don Vale. Escoge el que tú quieras, negra, ¿no tienes más? La primera vez que don Vale se pone pálido, gracias. Bienvenida gracias. A este barrio es suyo, dama. Ok, me voy a tener que ir porque creo que me van a matar. Ya me miraron con odio. Mire, don Vale, le voy a recomendar algo a usted. Esto es 60 sombras de Grey. Para que te las apliques. No va, con ella no vas a pasar de la primera para que la quiera. Bueno, por fin nos dejaron solos. Sí. Yo quería decirte a ti que ese cuerpazo que tú tienes, de verdad que tú tienes músculos en parte que yo no sabía que existía músculo. ¿Tiene una clase de musculón? ¡Cállese la boca! Tú no tienes que ir a comprar algo. ¿Por qué no te vas a comprar pan? O vete a comprar mayo quechu, qué sé yo. ¿Para qué voy a comprar más pan? ¿Con más pan que hay aquí? No, se quiere todo. Olvídate de eso. Pero vete tú y compra. ¡Ay, vaya! ¡Para el frente! 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 ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Aquí acaba de llegar Mickey Miguel y los mismos ahorita! ¡Ahí está! ¡Mujeres! ¿Qué? ¡Quería pelo! ¡Toma, pelo! ¡Aquí está para ti, mami! Vale, quiero que sepa que se está perdiendo mi talento. Acabo de venir de un lleno total en el Centro Comunal Julita Arroz de Levittown. ¡Y tú lo sabes! Acabo de venir de un lleno total en el Jaragua. ¡Y tú lo sabes! Acabo de venir de un lleno total en Lomas del Sol. ¡Y tú lo sabes! Y hoy te ofrezco mi talento para tocar aquí de gratis por 4 cuartetas. No, para afuera, lo siento. A ti no te gustan los merengueros. Me encantan los merengueros. Te encantan los merengueros. Te salvaste. Canta, vente. Oh. Cántale la canción nueva. Vale, no me pagues frente a los muchachos que le dije que era promoción. Bueno, pues el la canción éxito. Nueva se llama Elena. Mira, Elena. Por ti hasta los pelos se me están cayendo. Es que estamos en otoño, ¿eh? Estoy mudando pelo contigo aquí. Y dice así, muchachos, nos vamos en 3. Su apellido es Camelo, su nombre es Benito. Su apellido Camelo, su nombre es Benito. Y lo molestaban desde chiquitito. Y lo molestaban desde chiquitito. Cuando lo llamaban todos sus amiguitos. Cuando lo llamaban todos sus amiguitos. Y dice, Benito Camelo. Benito Camelo, 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 Benito Camelo. Ya, ahí solo que tengo, Vale, me avisa, el CD sale en Navidad. Tremendo. ¿Lo quieres? Siempre cambia de músico, ¿verdad? Yo tengo que votarlo porque me quieren cobrar, ¿vale? Así que me voy porque ahora mismo voy para Sanadú, lleno total. Te salvaste. Sigue, muchachos, arranquen. Vamos, muchachos. Tranquilo, está bueno eso. ¿Qué te vendes aquí? Ah, yo vendo, ¿qué yo vendo aquí? Bueno, yo vendo aquí cuarteta, que eso es un sándwich con 4 carnes. Tiene churrasco, bistec, pollo. ¿Y la cuarta carne? Ay, la cuarta carne es la carne mía. Porque a este, quien lo adoba soy yo. Mira tú, chulita. No le hagas caso, esta es la loca del barrio. Aquí pago crimp y todo. Y Vale es mi palillo de diente para sacarme toda mi carne. Ok, eso es un hombre. Tengo un tratamiento de hormonas, ¿eh? Sí, sí. Mira lo que hay aquí. Aquí hay lo que va a haber un mano a mano, a ver quién se queda. Aquí tenemos este que es un peso y tengo esta otra. Yo me le voy a Big pues Mama, va a ganar. Big Mama. Te voy a presentar, espérate. Te voy a presentar. Ella es Maruca, ella es Mercedes y ella es Elena. Si Elena no quiere que yo le baile la plena en la cara, que vaya soltando a mi papacito, ¿ok? Mira, ¿tú también metiste algo? ¿Tú has visto ese hombre a los feos, qué? Mira, amiga, ¿por qué tú no te disfrazas de bosque para que te pierdas? Vale, Brad Pitt, ¿Qué? Es mío. Brad Pitt, si este cuando no era feo como el diablo, Cuando el doctor le metió una nalga, las enfermeras lloraron. Espérate. Este papacito es el negocio, mío. Es negocio nada más. A él le gustan así los músculos. ¡Ave María! Me partió la quija. ¡Santo Dios! Espérate. Es ella, no soy yo. Aquí, sí hay. ¡Que la odio, la odio! Yo con este chicho caníbal, que no me puedo deshacer de él. ¡Ay! ¡Ay! Vale, mira, me decídete,
yo me voy a decidir, déjame ver. ¿Ella o yo? Déjame escoger. Vale, está difícil, mío. Déjame escoger. Él es no, espera. Mío, porque a mí me gusta. Yo soy tu hombre, dale. El mío. Dale. Al 10 repeticiones, mío. Eso es. Ay, María. Dale, me lleva, que me lleva el diablo. Me lleva que me lleva el diablo. Me lleva el rey. Pues María. Mercedes, okay. No puedes hacer eso. ¿Cómo vas a hacer eso? Ay, bueno, porque vamos a quedar bien fea al lado de esta. No, es mío. Es que vamos a quedar bien fea. A mí lo que me preocupa es que esa mujer tiene bíceps, tiene tríceps y nos va a partir la bíceps, ¿ok? Es verdad. Así es que verdad. Tú, tranquilita. Vale, acaba, decide. Ella, yo, papá. Ella escogió primero. Papá. No, ella, mío. Ella, yo. Es o mío. El o yo que está en la calle se pueden caer por ahí. Ah, es pueden... mío. No. Es mío. Estás en morusa. Vale. John Vale. Diablo. Mira, con eso yo limpié la letrina ahorita. Con razón. Mira, tuve un sueño tremendo. ¿Qué te pasó? Que soñé que había tres mujeres peleándose por mí. ¿En serio? Sí. ¿Pero cómo va a ser si usted fue como el diablo? ¿Tú te has visto bien? Sí, imagínate, tú estás más feo que la palabra de Halloween. Es más, si tú te vas a comprar la careta, solamente te van a vender la gomita. Ponte a trabajar en lo que tienes, que así no jeringues más. Adiós, que me tienes ya un blau seco y el otro... Y amigos, llega a nuestra casa Mari Pili. Gracias. Que nos visita mucho. Ok, ¿cuánto tiempo tú llevas entrenando? Wow, yo llevo ya alrededor de un año preparándome para lo que es esta competencia. ¿Vas a una competencia? Sí, voy para una competencia que es aquí en Puerto Rico, el 11 de noviembre, en el condado. Es un reto que me hice como mujer, es un sueño que quiero realizar pues por mi papá que era fisiculturista. Era retarme yo pues por mi condición de la tiroides y hacer algo nuevo y ver cómo cambia tu cuerpo. Entonces, la preparación la pude haber hecho en cualquier otro lugar, ajá, pero decido hacerla en Puerto Rico porque yo digo que en Puerto Rico hay buenos preparadores físicos, también pues para que la gente vea que también hay gente de fisiculturismo que también aquí pues son importantes. Y quise pues hacer mi primera competencia aquí en mi Isla Bella del Encanto y aquí estoy. ¿Entrenas dos veces? Al día. Al día. ¿Te levantas a qué hora? Me levanto a las 6 de la mañana. Ajá. Hago mi cardio en ayunas. Ok. Ahí después está como una 40, 50 minutos. Una hora. Una hora. Después de la hora tengo mi entrenamiento con Rompecuello, que es mi entrenador aquí. Eso que es. Todo el mundo pesas lo conoce. Y cuestiones. Que pesa de todo. Ajá. Después por la noche, antes de dormirme, pues tengo que hacer mi cardio de una hora. ¿Otra vez? Sí. Ok. Mira esto, porque todos nosotros entrenamos. Que aplaudan los que entrenan tres veces al día. Hello. Oye, es difícil sacar tiempo. Lo difícil que se hace es decir, voy a caminar 40 minutos, estar una hora en una trotadora, en una elíptica. Es difícil. Yo de verdad que admiro mucho a las personas de este deporte de fisiculturismo porque no es fácil. Yo estoy experimentando ahora, yo soy nueva en esto. ¿Qué es lo más trabajo que te ha dado? Porque sabes que las mujeres dicen, yo lo que quiero es quemar esto aquí, o quemar esto, que si complejo de las nalgas, o tengo los brazos así. ¿Qué es lo más trabajo? Pues mira, yo entiendo que todos los cuerpos son diferentes, pero a mí el trabajo más difícil son las piernas, que es donde mayormente pues yo acumulo la grasa, porque pues los cuerpos son diferentes. Yo tengo un upper body perfecto, una barriga perfecta. Los hombros, ¿verdad? Y sí, los hombros me encantan muchísimo, pero las piernas nosotros acumulamos mucha grasa. El trapecio, bueno, imagínate, me encanta. A mí me encantan mis brazos, me encanta el cuerpo mío como ha cambiado. Y la gente mucho. Te ha dicho, ay, no te pongas así. Sí, no. Me han criticado mucho. Unos les gusta, otros no les gusta, pero a mí me gusta. Yo entiendo que yo estoy viviendo mi vida por etapas, estoy experimentando, estoy viendo los cambios en mi cuerpo. Esto es en un momento en la competencia, después vuelvo, pues sigo pues ejercitándome, okay. Pero no tan
tan fuertemente. Nosotros aquí entrenamos todos, todo el elenco entrena, te voy a enseñar. ¿De verdad? Sí, yo te lo voy a enseñar aquí, okay. Y el público pueden verlo en sus casas. Y usted, ya viene, mira, este sinvergüenza con algo. Aquí está el primero a mano izquierda, Jorge Castro. Ok, Jorge Castro. Después tenemos a René Monclova. Wow. Tenemos a Rosco, sí. Miren, Rosco, okay. Cómo se ve ahí. Y aquí tenemos a Miguel Morales. ¿Y tú dónde estás? Bueno, yo fui el que tomé la foto. Okay. Y entonces, sí, ¿pero en qué concurso es este? Esto es, no, nosotros mantenemos en forma. Ah, sí. Sí. ¿Y este que disimulamos? Otro. Aquí tengo a Jorge Castro. A Jorge Castro. Ay. Le está dando bien duro, ¿viste? Le está dando bien duro. Ahora, wow. Cuando vean a René Monclova, está brutal. Mira a René Monclova. Era la idea. Ah, pero, wow. Le sembramos un poco de pelo. Ahí se parece como a Arnold Schwarzenegger o a The Rock, a Dwayne Johnson. ¿Quieren sí. ver a Yeye? Ya ve. Ahí está Yeye, ¿eh? Que está, le wow. está dando bien duro también. Y wow. terminamos con Guardameso ahí, en la misma okay. pose de Guardameso ahí, okay. Miguel Morales. Ahí está, okay. pueden ver. ¿Pero y qué le pasó a Miguel aquí? Bueno, es que lo que tú sabes es que cuando uno hace fuerza, tú tienes ahora, yo te he visto en sí. Instagram, que estás cogiendo clases para pose. Ajá. Entonces uno tiene que mantener, o sea, no te puedes ver así. No, no te puedes ver todo el tiempo mirando al jurado, con tu actitud de segura. Más suelta, acuérdate que esto es nuevo para mí, yo voy poco a poco soltándome, por eso estoy cogiendo clases, porque la práctica se da perfección. ¿Y ya te sabes las poses y eso? Sí, pero déjame decirte que es bien difícil, porque esto no es pose como un concurso de belleza, tienes que trincar el músculo, que la nalga se vea bien, que el abdomen se vea plano, que se vea, o sea, es algo que automáticamente tú tienes que mentalizar todo eso. Sí, como es como estar estreñido una semana. ¿Por qué tú crees ¿verdad? Que cuando los fisiculturistas hacen y se ponen como que bien feo? Sí, ahí es que está. Y si ahí yo te digo, de ejercicio debe estar hecho. Ay, madura. Dios mío. ¿Verdad? Debe, si te dicen, hazte que tiene que leg curl. Tú sabes lo que es leg curl, me imagino. No. Tú sabes. Acuérdate que yo entreno para las caminatas. Pues dime. Mira, leg extension, cuando estás claro, extension, leg curl, cuando estás boca abajo y estás pero doblando. Es que no te dicen eso en las poses. Eso ah, es, no, en las poses no. Eso es okay. para cuando vas a hacer ejercicio. Ok, pero vamos a las poses de. Ay, Dios mío, okay, déjame ver. Ok, tengo front relax. Aló. Ah, bueno, ese yo lo tengo aquí. Ese, vamos a hacerlo. Vamos los dos, enséñame. Okay, suéltatelo. Ok, dime. Ese que es así. Me imagino que hay que sacar un poco de espalda. Ya lo tú tienes más que yo, espera. Ay, ¿no? Ay, Dios mío. Ahora me estás mirando para criticar, vamos. Aquí debe haber uno que diga tetas extension. ¿Cómo es eso? Perdón, no, eso es ¿cómo que es? No. Pero, yo... pero vamos nosotros como así. Tetas extension. Así. Así, mira. Ay, la mano aquí. Espera. Tú tienes tetitas ahí, papi. Yo nadaba. Ah, nadaba. Vamos al front last spread. Ajá, vamos. Eso es como aquí. Ah. Aquí. ¿Ah? Ok. Me imagino que va a haber uno que diga inside beer in your body. Que es mete la barriga de cerveza. Métela. Métela. Vamos a hacer uno de nalga. Vamos a ver, voy a buscarlo por aquí, uno de nalga. Terrible. Ok, rear lat spread. Eso es como nalga y pierna. Hazlo tú para yo seguirte. Vamos para mira, para okay, que me dice algo, quiero aclarar, pero me lo tienes que enseñar. No es que yo sea chumbo. Mis pantalones me quedan sueltos por los cambios de ropa, ¿ok? Ok, vamos. Déjame ver, es como algo así. Saca. Ay. ¿Qué te pasó ahí? ¿Estás trincando? Estoy trincando. Sí, porque tienes que trincar la nalguita. Dale tú, a ver. Okay. ¿Cómo es? ¿Así? Ay, sí, así mismo. ¿Ahí? Sí, vamos a dejarlo. Sí, me gusta. Vamos a dejarlo ahí. Maripili, mucho éxito. Placer, vamos a estar pendientes de tu gracias. Competencia. Claro que sí. ¡Que gane! Ay, bueno, gracias. Que te lo goce, en verdad. Porque lo importante un cambio es espectacular. Gozar, lo importante es uno gozárselo. Ya me reté como mujer, ya experimenté y eso para mí es más importante. Y experimentar lo que es esto del fisiculturismo, que no es nada fácil. Ok, pues estaremos muy pendientes y lo vamos a anunciar aquí cuando estés compitiendo. Así gracias. Que continuamos con más de Rey. Eso está ahí. Eso está acá. ¡Ay,
está quedando listo. Todo está bien, tengo la cueva, tengo todo y estoy vestido de Beetlejuice. Ay, adiós. Ay, lo único que falta es que esto sea la mejor casa embrujada del mundo y que llegue mucha gente. Ay, qué bueno. Ran, ran, clink, 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 bu. Mira. ¿Te gusta? ¿Estás ready? Ay, pero qué zombie más suelta. Betty, no sé qué parte de... No sé qué parte del concepto. Ajá. De una casa embrujada. Ajá. Tú no entendiste. Estás demasiado sexy. Se supone que des miedo, nena. Bueno, una mujer se me para vestida así, a mí me da miedo también. Pero déjame decirte que tú necesitas asustar a las personas en esta casa de misterio. Tienes que asustarlas, tienes que pararle el corazón y vestida así les vas a pararle el corazón del gusto. Chupi, ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga con esta carne? ¿Dónde la meto? ¿Qué hago con ella? Tú sabes, porque esto es lo que hay, lo tengo aquí. Mamá, pues yo no sé lo que tú vas a hacer, pero avanza y arréglate en el baño, haz algo, porque no puedes trabajar en una casa de misterio sin dar miedo, mamá. Tienes que dar miedo. Ajá. Tú, este es tu, diga, tu haunted house. Este es mi Luisa Chupi haunted house. ¿Tú me quieres ver a mí bien en haunted? Sígueme hablando como me estás hablando, porque esta baja quien la administra soy yo. Así que tú a mí no me puedes estar mandando jorándome ni diciéndome que avanza ni nada. Jorando y que la administras y ya, nena, tú no le haces un favor a nadie. Dios mío, nene, pues dale, déjame ver qué hago, pero mira, ya quisieras tú, papito, verte así con esto puesto, papá. Mira, nena, vamos, avanza y muévete, que esto no da miedo, esto no da miedo, lo único que da miedo es la raja que se te ve, nena. Mío. Hola. Aunque este traje se ve brutal. Hola. Carlos, ya estoy listo para asustar a la gente. No, Carlos, ¿cómo para es la esto? Casa tuya. De... Dame la vuelta, ¿qué es espera, esto? Espera, necesito... Lola. Abacho. No, ningún abrazo. Déjame verte. Chupi, esto no da nada de miedo. Yo te dije que tenías que vestirte un disfraz que diera miedo, que sea tenebroso. No, es que a mí no me gustan los disfraces que dan miedo porque me da miedo a mí mismo. Chupi, es que te necesitaba con un disfraz de miedo porque esto es el Luiso Chupi Haunted House. Pero yo no quiero de miedo, no me gusta. Pues Chupi, pues no puedes trabajar aquí entonces porque yo te dije que vinieras disfrazado de algo que diera miedo y no de un Teletubby porque te necesito porque tú no te asustas fácilmente. Tú vives con la versión femenina de Jason. O sea, tú no te asustas. Necesito que asustes a los demás. Necesito tu ayuda. No. Esto es una casa de misterio. Si vas a estar vestido así, no vas a salir en mi casa de misterio. ¡Chupi! Esto me gusta, mano. Me gusta. Estoy gozando. Esto es como salir con una jeva. Uh-huh. Porque cuando yo pelo por la ropa para abajo, las jevas se asustan. Uh-huh. Pero después quiere que el monstruo se las coma. Sammy, me encanta. Sammy, yo te dije que no puedes tocar ninguno de los clientes. Te lo he dicho mil veces. No puedes tocar ningún cliente. Papi, tranquilo. Yo tengo el monstruo guardado. No lo voy a sacar para afuera. Tranquilo. Bueno, me encanta este... ¡Oh! ¡No lo haces así de momento que asusta! ¿Ves, Chupi? Eso es lo que yo te decía, Carlos, que ese disfraz exacto. Da miedo. El tuyo no da miedo. Sammy, dile que su disfraz no da miedo. Realmente, Carlos, no da miedo. Aunque yo te voy a decir una cosa. Yo tenía una jevita que le asustaban los Teletubbies. Sí, ¿cómo? Veía un Teletubbie y empezaba a gritar como una loca desaforada. Bueno, una vez... Yo la acompañé a ella a un cumpleaños que era con disfraces de un sobrino de ella. Vino un sobrino y estaba vestido de Teletubby. Ella empezó a gritar, salió corriendo. Bueno, me quedé sin entrarle a palos a la piñata, te lo digo de verdad. Bien duro. ¡Lala! ¡Tabacho! Ningún abrazo. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como clavo de museo. Loco que llegue algo para engancharlo. Mira, y las moralidades están encendidas. Escribí una de Halloween. ¿De verdad? Sí. Esto era un hombre lobo, ¿verdad? Que salía asustado y nadie lo como quería. Tú.
Eres un... Iba a asustar a una muchacha y la muchacha, ¡ah! Y no lo quería. Y salía a asustar a otra muchacha, ¡ah! Y no lo quería. ¿Qué hizo ese oro? Cogió una máquina. Hay una parte que hacía. Se afeitó completito todos los pelos. Salió a asustar y cuando dice a la muchacha hizo, ¡ay, qué lobo más lindo! ¡Uah! Y lo abrazó y lo besó. Chachi, la muchacha feliz con el lobito afeitado. Moraleja. Afeitadito les gusta más. Ay, Larry, esto está brutal. Me encanta el bate peludo y todo eso. Me encanta tu disfraz. ¿Viste, Carlos? Eso es un disfraz. Un disfraz que da miedo. Exacto. Aprende. No, a mí no me gusta porque después me dan pesadillas. Después no puedo dormir y tengo que dormir con la lucecita prendida de Buzz Lightyear que tengo. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer, Carlos? Mira, coge una foto de Linda. Pégatele en la careta y eso es siendo un monstruo bien brutal. Pide disculpas por lo que dijiste. Pide disculpas. Ese comentario se te zafó. Te voy a meter esa clase de garnata. Te voy a meter esa clase de garnata. Carlos. Te voy a dar con el Teletubby. Carlos. Oye, no me dé con el Teletubby. Mira, Carlos. Mala mía. De corazón, se me fue la mano, me pasé. Perdóname por haber insultado a los monstruos con Linda, ¿ok? Te perdono. Gracias, Carlito. ¿Tú sabes que yo tenía una doñita que le encantaba Halloween? Ay, de hecho, le encantaba disfrazarse. Y yo venía, le cogía, le escondía la careta y le decía, ¿a qué tú no sabes dónde está tu caretita? ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Ese es brother! ¡Ese es Obi-Wan! ¡Es sencillo! ¡Conviérteme en perro encaracolado para que me traten de estirar con una plancha y me quemen! O mejor aún, conviérteme en una gallina. En un día de lluvia, para que todo el mundo quiera hacerme asopado. O te lo voy a poner bien fácil, conviérteme en tumba en Trujillo Alto, para que todo el mundo me vandalice y me robe. Muy bien, Mauricio, muy bien. Eso es exactamente la actitud que necesitamos en el Luis O'Shupi Haunted Dog. Esa es la actitud. Esa aura de negatividad, me encanta. Ay, ese ser tan oscuro. Es como un alma en tormento. Oh. Shupi, pero dime una cosa. ¿Tú tienes tu disfraz a mitad? Sí, no pude comprar la careta porque no tenía chavo. Porque como un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y con eso tenía que pagar algo. Tranquilízate, Obi Mau Kenobi. Ok. Shupi, no te vayas en brote. Shupi. Por lo menos tiene trabajo, díselo, Luiso, díselo. Por lo menos tienes trabajo aquí en el Luiso Shupi Haunted House. ¿Está bien? No te preocupes por nada, el juez no te va a hacer nada, todo va a estar bien. Y yo te voy a conseguir una careta, aunque la que tienes puesta está fenomenal. ¡Ay, qué ya lo hizo! De verdad, hermano, te pasaste. Uh-huh. Estás vacilando con Mauricio y eso no está bien, ¿entiendes? Eso es lo que él tiene, pues no tiene chavo para más nada. Aparte que Mauricio no necesita nada, no necesita disfraz, ¿entiendes? Él se puede convertir en toro y en viste, ¿entiendes? ¿Tú sabes en qué se parece Mauricio a su ex? ¿En qué? En que el toro de Mauricio en viste y a la ex me la comí en viste. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que seas un techo y estés agrietado. Y que te quemen la grieta con brea primero y después te la rellenen con cemento. Bueno, ya. Además, esto es una casa de misterio. El Shupi Haunted House no es ningún toro. Ah, bueno, pero es que el toro puede ser un toro zombie. ¡Oh! Sammy, ya te zafaste, Mala mía. Deja el toro quieto. Deja el toro quieto. Está bien, ya. No lo sigas molestando más. No lo sigas, él no se merece eso. ¿Eh? ¿Viste cómo te estoy ayudando? Gracias, porque hay que agarrar el toro por los cuernos. Oye. Mira, les voy a decir una cosa a los tres. Cuando Mauricio se enfogone y les dé una cuerna a cada uno, no sé qué. Sigan relajándome, sigan, que eso le puede pasar a cualquiera. ¿Y es verdad? ¿Tú te pareces una palecorte con esto? Sí, sí, es verdad, como le puede pasar a cualquiera, como dice la canción de Cano. Allá viene el toro, déjalo que venga.
Ya, Carlos, tranquilízate. ¿Qué pasa, Barbie? Ya. Tranquilícense, por favor, que vamos a comenzar esta casa embrujada. Antes que nada, antes que nada, gracias a todos por ayudarme. Porque como ustedes saben, esto es para una clase mía de coordinador y es una acreditación que necesito, y lo que necesito es un susto cuando venga la evaluadora. Así que vamos a repasar primero, vamos a repasar nuestras posiciones y hay que darles miedo. Okay, vamos miedo. A ver. Porque okay, yo puedo darle un cupcake embrujado. Se asustan. Sí, es que los cupcakes no dan miedo. Así. No, pero se lo puedo dar cupcake. Corren, se van, no vuelven. Chupi, esto no asusta, esto no da miedo. Es más, vamos a ensayar. Dale. Tenemos que ensayar un poco. Dale. Enséñeme su mejor susto, vamos. Dale. Su mejor susto, Carlos, vamos. Dale. Yo soy primero. Dale. Dale. Tengo que asustar. Tienes que asustar. Ok. Lala. Carlos, eso no asusta. Tienes que sacarlo como un monstruo, como una criatura. Ya no, Carlos, qué susto. Dale, de nuevo. ¡Ah! ¡Abacho! Carlos, esto no asusta. Contra, pero estoy tratando. ¿Qué clase? Mira, Carlos, que es que está bien mongo eso. Tú tienes una monguera encima. ¿Tú tienes qué monguera? Así me dijeron anoche después del sexto. Me dijeron, no se te levanta ni el espíritu. ¿Lo puedo intentar? Carlos. Carlos, hermano, hazme caso. Coge una foto, llévala a una farmacia, una foto de Linda y pide que te la hagan tamaño careta. Vas a asustar a todo el mundo. Okay, ahora sí que le voy a meter esa clase de gofeta desde acá atrás. ¡Le voy a meter esta clase de gofeta! ¡Suélteme! ¡No me agarren! Carlos, nadie te está agarrando. Qué bueno que me soltaron. Porque se le iba a dar desde acá atrás. Ay, ya. Vamos para el otro susto, Sammy, por favor. Tú sabes que hablando de susto, yo tenía una jeva que le encantaba ver películas de misterio conmigo porque, o sea, cuando daba el primer grito, rápido se me iba encima y me abrazaba y no me soltaba, mano. Y a mí me encantaba. De hecho, yo no las veía completas porque después del primer grito, pues yo la dejaba gritando. Pero tú sabes, era una cosa brutal porque una vez le puse The Ring. ¿The Ring? Que es el aro en español. ¿Sabes? Porque nada, eso es dando y dando, ¿verdad? La cosa es que cuando suena el teléfono por primera vez, esa mujer pegó un grito. Yo dije, contéstalo. Y lo contestó y escuchó, 7 days. Uy. Tuve 7 días comiéndomela. Corrido. Pero ahora te voy a asustar, dale, espérate. Okay. Dale, Sammy, vamos a ti. Ok, voy. Son asusta. ¿Están listos? Son asusta. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame eso! ¡Ay! ¿La asusta? ¡Sí! ¡Déjame eso! Está bien, ya, me encantó. Lo único, no tires a morder, no tienes que morder. Ok. Yo he practicado mucho porque en los chinchorros hacen siempre en Halloween chinchorro haunted house. Y las doñitas les encanta, yo las llevo y las asusto, eso sí. No les doy carucho porque va y vomitan, ¿entiendes? Solo le doy Mavi, la asusto y... ¡Guárdame eso ahí! Pero voy yo. ¿Quién es ese? ¡Ah, Larry! ¡Uy! ¡Ay! ¡Larry! Me gusta esta pose. Esto es lo que necesitamos. Mauricio, por favor. Mauricio, ahora te toca tu susto. Voy a ti. Prepárate. Okay. Ok. Llegué a tu casa. ¡Hacienda cobrando! Mauricio, esto no le va a dar miedo a muchas otras personas. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Tú estás borracho? Eso asusta a cualquiera, lo embarra. Pues intenta de nuevo. Otra cosa, Mauricio. ¡Asume! Siempre intenta algo así como una criatura. Tú no pagas asume, ¿verdad? Se nota. Una criatura, algo una así criatura. Como... Sí, un extraterrestre. Como otro color de Teletubby. Ok, un extraterrestre, aquí voy. Porque tiene chupones en los pies, entonces. ¿Qué dijo? En mi idioma eso fue, te voy a arrancar las tripas. ¡Ay, Dios mío!
está bien la intención y todo, pero imagínate algo, algo que te dé más miedo para que asuste a las personas. Imagínate el juez. ¡No! ¡Ay! Esto mismo, Mauricio. ¿Te asusté yo? ¿El juez? Piensa okay. En el juez. Estamos todos ready. La única que falta es Betty. ¡Betty! ¡Betty! ¡Ya lo que asusto! ¿Y qué fue eso? ¿Cuál es la diferencia que te dije? No veo nada allá atrás. Atiende, atiende. ¿Un beso? No, ¿quieres un beso? ¡Nene, mírame los labios! ¡Me los pinté a negro para parecer muerta! ¡Oh! Yeah. Oh, ¡lo que es emo! ¡Está brutal! Wow. ¿Eres emo? ¡Hemorroide! ¡Qué brutal! ¡Qué susto me dio! Bueno, me va a dar. ¡Qué va fantasmagórica! ¡Búscate! Mamá, no te ves. Nada de con miedo ni nada. Se ve como si tuvieses una bicicleta fantasma y tú fueses un camón embrujado. Mira, necesito que des miedo. Vamos a hacer un ensayo y si esto no funciona, okay, vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Qué hacemos? Okay. ¿Dónde nos colocamos? Sammy, tú te colocas en este segmento aquí, en esta área. ¿Y yo? Larry, esta es tu área. Mauricio, tu área es toda la valla. Tienes que asustar a todo el mundo como si fuese tu cueva. ¿Viste, mis uñas, parra? ¡Ay! ¡Parra! ¡Parra! Ok, Chupi, ¿tú quedas ahí? ¿Qué hago? Tú te vas al baño, sales y asustas. Ok. ¿Qué yo voy a hacer? Carlos, déjame ver cómo yo te puedo decir esto. Como un amigo que te ama mucho, te voy a decir esto desde el fondo de mi corazón, con mucha honestidad y mucha sensibilidad. Eres una suporquería asustando. No hay persona peor que he visto. No sé cómo me vas a ayudar, nene. Está bien. Pues yo no voy a ser parte de los amigos en esta casa de misterio. Ay, Carlos, no. Ven acá. Vamos a buscarte algo. No te preocupes. Siempre hay algo. Mira, siéntate aquí. Sí. Y no te muevas. Ajá. Aquí me siento, no me muevo. No respires. No hagas nada. Y no bañes nada, ¿ok? Vamos a comenzar. Pero me puedo mover. Bueno. Sí, puedes quedarte ahí y no hacer nada. Pero existo. No existes, eres como un fantasma. ¿Está bueno eso? Okay, vamos para el ensayo. Ellos van a entrar por aquí. ¡Entramos! ¡Oh, sí! Muy bien. Menos pelvis. Y pasamos por acá, por la cueva del huevo. ¡Muy bien! ¡Nos asustamos! ¡Corremos! ¡Ay, estos ojos! No me estás dando nada de miedo. Mira, mamá, ya yo sé lo que vamos a hacer. Mira, vas a ser una momia. Porque esto no te está funcionando, así que aguanta aquí. Una momia, aguanta. Pero una momia sexy, ¿verdad? Porque Halloween... Tienes que dar miedo, nena, te lo estoy diciendo. Va a vestirse sexy para las nenas. Ve para el baño, termínate, que viene el primer grupo. ¿Cómo yo lo hice? Lo hiciste brutal. Muy bien. Viene el primer grupo, todo el mundo... Primer grupo, pasen. ¡Corran! ¡Estamos al lado de un lobo! ¡Corramos hacia acá atrás! ¡Una cueva! ¡Esta es la única salida! ¡Corran hacia allá! ¡Corran! ¡Salgan! ¡Salgan por sus vidas! ¡No, por la ventana de la barra! ¡No! ¡Chupi, se asustaron tanto que salieron corriendo! ¡Reunión de monstruos! ¡Sí! Hey. ¡Reunión de monstruos! ¿Sammy? Sí. Lo hiciste brutal. Gracias, hermano. Lo hiciste brutal. Lo único que tienes que hacer es no intentar de desnudarte, lo vi. Lo que pasa es que cuando una mujer grita, yo no lo puedo, evitar. Empiezo a pelar por la ropa para abajo rápido. Está bien, ok. ¿Mauricio? ¿Qué? Hay que bajarle dos porque estás como que demasiado emocionado. Es que una de ellas se parecía a mi ex. Chupi, tus problemas personales los dejas en tu casa cuando estás trabajando. Okay. ¿Cómo lo hice? Larry, me encantó. Lo único que sacaste el bate antes de tiempo. Oh, papi, tanto yo veo acción, rápido saco el bate. Y Betty. ¿Qué? Mamá, eres una momia. ¿Una momia? Una momia como Tutankamen. Y te ves Tutankamón. Así que, por favor...
ponte en la cara, ponte en el cuerpo y tápate todas estas carnes, por favor, que viene el segundo grupo. Dale. ¿Me tapo las carnes enteras? Completamente. ¿Cómo no me has dado crítica? ¿No has dicho? Chupi, es excelente. Quédate ahí. No te muevas. Muy bien, estás tocando. Estoy haciéndolo como que el mejor, muy bien, ¿verdad? Muy bien. Ok, posiciones. Por ahí viene el segundo grupo. Con cuidado. ¡Qué misterio! ¡Diablo! ¡Ey, mamita, te asusté! Perdona, mala mía, mi cielo. Ven acá, déjame escucharte ese latido del corazón. ¡Ay, Dios mío, si está latiendo demasiado! ¡Ay, no, bebé! Esto es de mentira. Mira, esto es una caretita y esto es un gorrito. No, Sammy, mamita, Sammy, ven, pero Sammy, acá. Sammy, ven acá. Ven acá, discúlpame, Sammy, mi cielo. Sammy, espérate, quédate ahí, no te muevas. ¿Qué rayos tú estás haciendo? Tú eres un monstruo. Lo que pasa es que ella está bien asustada. Y yo, tú sabes, no la puedo dejar así. Tengo que consolarla. ¿Tú has visto que esa mujer necesita consuelo? No, Chupi, esto no es de consuelo. Casa de misterio. No, papá, tampoco se puede ser tan insensible. Mira, mi amor, si tú necesitas consuelo, yo te puedo dar mi celular. Y tú, o sea, me llamas, vas a casa, yo te consuelo. Chupi, si no te meto un susto, ¿ok? Chupi, ¿por qué tú eres un monstruo? No le puedes dar tu número de teléfono. Bueno, pues es para consolarla, pues está bien, mamita, pasa por ahí. Ok, vamos para el segundo recorrido. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, espérame, vamos! ¡Doñi, Doñi, Doñi! ¡Venga para acá! ¡Doñi, espérate! ¡Doñi, Doñi! ¡Espérate, no se me asuste! ¡Doñi, Doñi! ¡Qué susto! ¡Doñi! ¡Ay, qué susto! ¡Temble, Doñi! ¡No se me asuste! Mira, aquí tengo agua maravilla. Para que se me refresque, déjeme echarle un poquito. Lari, ¿qué tú estás haciendo? Se me asustó la doña, papi, mira cómo está histérica ahí. Hecho huevo maravilla, porque esto la pone relax. Chupi, esto no es para poner a la gente relax, esto es una casa de misterios, se supone que este es un monstruo. Oye, tengo que ser un monstruo con sentimientos, Luiso, de la doñita asustada. Mami, tranquila. Oye, estoy bien asustado también, sí. Bien asustado. Mira, tengo crema de chinito, te la paso para que te relajes, pero, tranquilita. ¿Crema de chinito? ¿Esto existe? No, es una crema y le echo uno después. Mira. Okay. Mira, esto se daño, se me va todo el mundo, Dios. Se me va. El agua maravilla. Me llena el corazón. Cualquier cosita, ya sabes. No. Mira, yo salgo a las 6. Reunión de monstruos. Salgo a las 6. Sí. Sí. Le voy a decir esto lo más sensible y lo más honesto posible. Hay que poner ese, el contrato, eso de la unión de los monstruos, porque sí, ya porque esto es reunión y reunión. Ustedes son una basura. ¡De casta de misterio! ¿Por qué? Luiso, perdona, lo que pasa es que esa jeva me sacó al monstruo, de verdad. Sí, Luiso, tú disculpa, ¿verdad? Pero una doñita en peligro. Yo sé, obviamente, tengo que salirle a ayudarle, ¿entiendes? Salvarla. Soy un monstruo con sentimiento. Chupi, parece mentira. Parece mentira que la única persona que se ha mantenido en personaje es Carlos. ¡Sí! ¡Tremenda porquería! Pero se está manteniendo para ayudarnos a todos. Tenemos que meter miedo. Ahora me acaba de textear la evaluadora que viene con este próximo grupo. Necesito un solo susto, por lo menos. Cuenta con eso. Cuenta con eso, Luiso. ¿Tú crees que? ¡No, no, no, no! ¿Dónde me puedo ir ubicando? Ubícate donde tú quieras. ¿Por aquí? ¡Ay, cuidado! ¿Qué pasó? Que ahí está el hombre invisible. ¡Qué creativo! ¿Ya puedo pasar el segundo? Seguro que sí. Okay. Pues miren, hagan como si yo no estuviera aquí, ¿está bien? Okay. Estoy aquí lista. Vamos. Ya estoy evaluando. Muchas gracias. Seré el mejor coordinador de Casa Embrujada. Muy bien. ¡Que pase el tercer grupo! ¿En serio? Ay, por favor. Este es Sammy. Es amigo de mi marido. ¡No! ¡Es un monstruo! ¡Corren sí, para acá! Wow, ¡corren qué para miedo. La cueva del lobo! ¡Qué miedo, Sammy! ¡Corren para allá! Sí, mira. Y este se llama Larry. Ahora va a coger el bate y lo va a dejar caer como pasó un año. Mira, nena, no me estés tallando esto. Vengan para la caverna con mucho miedo. ¡Ay, susto! ¡Diga, wow, qué sangre. Miedo! ¡Tenemos ¡Qué miedo! ¿En serio, Mauricio? No, yo soy el vale parking. Aquí está su carro, señora. Mauricio, por favor. ¡Corran de ahí! Siempre hace eso, se derrite siempre. ¡Corran de ahí! ¡Salgan de esta cueva! ¡Síganme a la salvación! ¡Síganme a la salvación! ¡Wow, qué miedo! ¡Es Betty! ¡Ella es la bartender del lugar! ¡Betty, tráeme
mismo wiki. ¿Qué porquería? ¿Qué es esto? ¿Y que con papel de baño este es barato? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¡Lala! Primera vez que yo veo una mujer asustarse tanto, así que yo los felicito, les voy a dar un voto positivo y están en competencia para la mejor casa embrujada del mundo entero. ¡Oh, sí! Gracias, gracias por ayudarme a acreditar esta clase, Carlos. Yo no puedo creerlo, Carlos. Yo no puedo creer que tú pudiste asustar a esa mujer, a la comadre. No lo puedo creer. ¿En serio te lo creíste? Nene, lo hice para ayudarlos. ¡Esa es! ¡Así que te importan los men! ¡Linda! 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 ¿Pero se lo llevaron? ¿Se lo llevaron? Te está yendo para el infierno. Por favor, Mauricio, ya. ¿Es verdad que lo hiciste para ayudarnos? Sí, Carlos. Linda. ¿Qué? ¿Quieres ir para casa y te enseño mi Teletubby? ¡Lala! No, Lala, Lala, no. Lala, Lala. Adelante, muchachos. Muchas gracias. Bueno, vamos allá. Bueno, como bebé vengo en buena compañía. Vengo en buena compañía. Bueno. Sí, lo saludé allá y dije, pero ven acá. Pero ustedes estudiaron juntos, Víctor. Bueno, íbamos a la misma escuela. Íbamos a la misma escuela, exacto. Ah, él estudió. ¿Cómo era Gilbertito en la escuela? No, pero no, ¿sabes? Vamos a hablar. No, aquí. Él ni se sentía. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Muchacho bueno, aplicado. ¿De verdad? Sí. Tú me dijiste que te dijera. Tú me dijiste que te dijera eso. Hacía, bueno, todo joven hacía maldades y vacilones. Y este muchacho, Víctor. Pero para que sepa, fuimos a la Escuela Libre de Música. Es una tremenda. Todavía defendemos la escuela porque de ahí salieron grandes músicos. No me incluyan. Víctor, una serie de músicos increíbles y es un proyecto que es casi único en su clase, porque mira que yo he dado vueltas por ahí, por Centro y Sudamérica, y no hay ese tipo de escuela donde se ¿no mezcla la escuela? Una, no. ¿Una la, así? No. ¿Cómo se llama? El currículo regular. Ajá. Se mezcla con el currículo musical y tú sales graduado entonces de música. De ambas cosas. Y como un estudiante de cuarto año, y eso no lo va a ir. Eso venía más o menos como a la película Fame, ¿te acuerdas? Por ahí anda. Que era como pues, el que quería estudiar música, el que quería estudiar baile. No, y los pasillos eran espectaculares porque tú veías a los muchachos. Las trompetas. Siempre es un ensayo y una cosa bien bonita. Yo siempre hacía el que estaba fastidiado, el que estudiaba piano. ¿Por qué? No se lo podía llevar a ningún lado. Ah, no sé si. Para aquel entonces era el piano de cola, el piano, ¿verdad? Entonces ¿para aquel tiempo? Ahora no, ahora el piano está en un teléfono. Ahora los pianos están en los teléfonos. Lo para aquí, aquel entonces. Ahora el problema es el de batería y todo esto. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Que estar cargando. Por eso ves que por eso fue que yo empecé a cantar. Llevo una máscara. Por vago. No era por talentoso, era por vago. Gilberto estudió, era estudiante de trompeta. Tú estás en trompeta. Y te fue. ¿Tú sabes que estudiaba trompeta también? Tony y tocaba Mugena. Igual que yo. Bueno, Tony Mugena. René Monclova. René Monclova. En la misma escuela. Pues parece que en el último jalón se sopló porque está. Se lo llevó quien se lo llevó. René y yo éramos ¿cómo se llama? La imagen de tocar mal. El maestro nuestro dice: yo no he tenido peores. Es que el talento de René era otro y obviamente el mío también. Pero y era un ambiente y es muy tremendo bonito. Músico, entona, toca un poco de piano, escribe, tiene buen oído. No, eso siempre se queda y la preparación que se te da en la Escuela Libre de Música es excelente. ¿Y cuál es el embeleco que ustedes tienen? Porque yo sé que tú has estado por ahí con tu gira de 40 y contando, pero ya eso va más de 40 y contando. Ya eso sería 40, como 41 y contando. Okay. Mira, lo que pasa es que Víctor y yo como íbamos a la escuela juntos, pero Víctor tuvo mucho tiempo tocando con orquestas de merengue muy populares aquí en Puerto Rico. Y entonces yo no lo conocía
como un salsero, como tal. Bueno, un día me invitaron a una fiesta y estaba Víctor tocando con la Sonora Sanjuanera, que es su agrupación. El tipo canta, toca, baila y se aplaude. El tipo hace de todo. Él es arreglista, es compositor, es cantante, es pianista y tiene este grupo que a mí me encantó. Y entonces un buen día le dijo, Víctor, ¿por qué no hacemos un disco juntos? Y así de fácil subió este proyecto que se llama En Buena Compañía. Con esto nuevo, con la nueva tendencia, pues el disco salió primero digitalmente. Okay. Y la próxima semana sale el físico, pero ahora estamos concentrando en esta promoción de que la gente se entere que está este disco para que lo vayan a buscar en las plataformas digitales de su preferencia. Y ha sido bien interesante este trabajo con él. Como te dije, como es un tipo tan completo, pues lo mismo te ayuda con los arreglos, que te ayuda coachándote la voz y nos hemos divertido cantidad. Gilbertito, siempre tengo la misma pregunta, pero como tú nos visitas una vez cada año, gracias a Dios, porque cada vez que tú vienes, ya yo sé que pasó un año aquí, y estamos llevándole alegría al pueblo. ¿Cómo te mantienes bien? ¿Cómo mantienes la voz intacta? Así la escuchamos. Y con la imagen tan limpia y tan bonita que el pueblo te tiene tanto cariño. Bueno, tú sabes que yo tengo que decirte que en cuanto a la voz, fue un proceso de aprendizaje, porque yo tenía un médico. Tenía, pasé tiempo no voy, debe estar viendo tu programa y me debe estar, mañana me llama a regañarme. Que me dijo un día, mire señor, usted lo que tiene que hacer es, esto es un asunto matemático, no es un asunto médico. Y yo dije, ¿cómo así? Me dijo, usted tiene que cuidar sus horas buenas de voz y con esas horas buenas usted tiene que hacer todo, trabajar, hablar, lo que sea, y lo demás tiene que descansar. Y lo demás, tengo que agradecerle a mi familia, a mi casa. Yo tuve una casa bien bonita, mis papás fueron gente. Y entonces pues son los que me ayudan a mantener una vida bien tranquila y bastante alejado de todo este lío de la parte más difícil de la farándula. Pero yo agradezco mucho eso y con el tiempo pues me he aprendido a cuidar un poco y a administrar. Mira que está ahí, papi, a administrar mejor mi recurso de la garganta, tú sabes. Pues de verdad que te felicitamos y hoy nos vas a estar presentando un medley, tiene dos números. De ese álbum que se llama En Buena Compañía, el primero es una composición de mi amigo Víctor García, el segundo es de mi amigo Juan José Hernández, Juanchi. Ah, tremendo. Así que la calidad está garantizada. Ah, pues eso lo vamos a escuchar en un ratito a ti, aquí con estos dos grandes caballeros, en Raymond y sus amigos. Así que no se vaya nadie, que venimos a disfrutar de la música. Mira, estamos bien, dice, estamos bien, estamos chambeando con Good Bunny y estamos bien. Zulma Pacheco que nos escribe. Gabriel A. Martínez también dice, estamos bien, no importa, mira, si de todos modos, aunque hay hoyos en la carretera, estamos bien. Estamos bien. Bueno, es que lo importante de todo esto. Hoyos en la carretera. Sí, pero bueno, lo importante es tener salud. Hasta que se te dañe un riñón. ¿Y cómo tú estás, mano? No te pregunté porque no había tenido la oportunidad de hablar contigo. Fíjate, yo tengo la rodilla mala. ¿Ah, sí? Sí, con el machetazo aquel. Ajá. ¿En Gato Cerrado? Ah, ¿sí? Sí. ¿Diste un brinco? Yo estaba bien. ¿Estabas bien? Ah, pues tiene que enviarle un mensaje de que estabas bien. Sí. En vez de estoy bien. Pero me dice que estás bien en la calle, que... Ah, no, eso sí, pues, sí. ¿No has tenido problemas con nadie? Con nadie, no. ¿Sí, sí? Sí. ¿No prestaste un dinero hace poco? Yo me enteré por ahí. ¿A un ciego? Ah, ¿sí? Sí. ¿Pero cómo es eso? Porque le presté a un amigo mío que era ciego. Ok, una persona no vidente. Sí. ¿Cuánto le prestaste? 20 pesos. Está bien, pero exacto. Se lo presté, pero después él me dijo, te lo pago cuando vea. ¿Qué pasa? Yo dije, en casa yo me puse a pensar. Cuando te vea, te dijo. Ay, Yeye, por favor. Me puse a pensar en casa. Pero que yo pues es listo, es listo. Y yo fui a la casa. Ajá. Mira, y los 20 pesos. Yo te dije cuando yo te vea. Eso es un milagro. Tiene que ser un milagro para que él me vea. Mira, este muchacho, este no. No es tu día, no está bien. Mejor vamos a seguir. Vamos, adelante. Vamos para allá. Adelante. No podrás parar. Gastado la seca, la meca, la tuntuneca, oye, en la remodelación del Capitolio después del huracán, porque Huracán María destruyó el Capitolio. Y lo dejó, pero en ruinas. Y entonces estaba tan y tan chavo que todo era a través de emergencia y ningún contrato era supervisado por nadie. ¿En serio? Pero tienen que ver cuánto dinero estamos hablando y en qué se gastaron los chavos. Les puedo decir una. Ajá. Hay una pared verde de que crezcan matitas. Ajá. Te voy a decir cuánto se gastaron en las matitas. No lo voy a decir, pendiente. En las matitas nada más. Así que pendiente, Rivera Chats.
Ya tú sabes, es que yo se lo advierto y estos muchachos no se portan bien. No se lo advierto y todo, pero nada, pendiente. También tenemos la historia esta noche de lo que pasó hoy en la alcaldía de San Juan. Tenemos a la periodista que destapó todo este escándalo. ¿Y por qué los federales, pendiente, porque vas a ver, por qué los federales hicieron este operativo hoy? ¿Qué documentos desaparecieron? Por si acaso, Melissa Correa, que es la periodista que está con nosotros hoy, que fue la que destapó todo esto en El Vocero, ella nos dice sobre ese asunto porque ella había publicado que habían estado llevándose unos documentos. ¿Dónde están los documentos? El director del FBI dice que ¿dónde están los documentos? Melissa nos puede decir esta noche, pendiente. Además, esta noche tenemos una historia de un escándalo de enormes proporciones de la industria de seguros, donde, por ejemplo, Raymond, yo soy el municipio de San Lorenzo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y yo soy de San Lorenzo y yo digo, los daños que yo sufrí en San Lorenzo después de un huracán, porque se ha hecho chavó el natatorio, las piscinas, qué sé yo, los daños son como 3 millones. Y el seguro me dice, no, yo creo que fueron como 1 millón. San Lorenzo dice, no, son 3 millones, no, como 2 millones. Pues van, negociamos. Pues dame 2 millones y medio. Ok, 2 millones y medio. Y realmente viene este sujeto y dice, no, son 50 millones. Pendiente, porque esta noche tenemos una persona que hizo esto y de casualidad tiene como 30 municipios y agencias. ¿Y quién lo trajo? ¿Cómo llegó? ¿Quiénes lo apadrinaron? Esas cosas que pasan. Además, ¿te acuerdas del billboard que estábamos hablando en la...? Sí, allá cerca de Escambrón. Sí, se lo llevaron. ¿Ya? Después de nuestra investigación, renunció el director de la agencia de permisos, de lo que era el peor Jocpe. Renunció, se lo llevaron después de nuestra investigación. Pero hay un pequeño detalle. No. Faltan más. Y además se llevaron otro que nosotros no habíamos investigado. ¿Por qué sacaron el que no habíamos investigado? Pendiente. Pero ahora los billboards son los que no están alumbrando en la calle porque los postes están apagados. Eso, por ese lado, ¿verdad? Más billboard. Bueno, en un ratito, tan pronto finalicemos aquí, pasamos con Jay y sus rayos X. Pero óigame, Men at the City sigue en el teatro.